Geoorbital es una empresa que está especializada en el tema de la topografía. Nos dedicamos a tres ramas fundamentales. Una que es topografía clásica, que es todo el tema de asistencia en obra, diseño de carreteras, replanteo de carreteras, todo lo que es obra civil, digamos, ¿no? Después tiene otra especialidad, que es el tema de la geodesia, que es muy importante para nosotros, que nos dedicamos hoy día. Tenemos tres proyectos con tres presas de aquí de Córdoba: el Arenoso, que está en Algallarín, la presa de La Breña y el Guadamillato, donde estudiamos mediante tecnología o metodología geodésica lo que es el control de estructura, es decir, el desplazamiento que se produce en las presas con los llenados y con los vaciados, y el asentamiento de los materiales sueltos. Y además lo acompañamos con nivelación de alta precisión, donde las precisiones están en torno al 0,3 milímetros aproximadamente, ¿no? Los cierres que llegamos a conseguir. Esa es una parte. La otra parte es lo que es topografía rural y todo lo que es dedicado, y ahí es donde más importancia, de alguna forma más fuerza está cogiendo Antonio, que es en el tema de montes, topografía de fincas grandes, todo lo que es georreferenciado, en realizando lo que son archivos GML para el catastro, para el SIGPAC, todo lo que es informes y cualquier tipo de alegaciones, se está dedicando más a un departamento al que pertenece Antonio, ¿no? Y bueno, estamos también introduciendo el tema de que es el tercer departamento, digamos, de enlaces, escáneres, tanto hemos visto patrimonio como en el tema de rural, de cárcava, el estudio de cárcava. Cárcava son las fisuras en las que se realizan muchas veces en los terrenos a partir de regueros de agua. Es un poco la erosión que produce el agua, ¿no? Entonces nosotros llegamos con el escáner, escaneamos y tenemos un modelo digital de la cárcava, y a partir de ahí buscamos la mejor solución para poder paralizar esa fisura, porque si no llega un momento en que las fincas se segregan, se rompen, las claras ya no tienen conexión unas con otras. Entonces ahí es donde más está sobre todo Antonio estudiando, ya que él es ingeniero de montes, donde él más está poniendo más fuerza, ¿no? Entonces digamos que Geoórbita se dedica a tres campos o departamentos especiales. Bueno, pues aquí estamos con Antonio, que bueno, Villarreal, si algunos lo conocerán ustedes, que es un poco también el que ha empujado que Geoórbita, la empresa en la que él trabaja,
pues se fijara en este monumento, ¿no es así, Óscar? Sí, de alguna forma estábamos estudiando la posibilidad de introducir nuevos servicios con el tema del láser escáner. Entonces se estudió el tema del patrimonio, monumento y todo eso, y Antonio, al ser de aquí del pueblo, pues se ofreció a que tenía un especial cariño por este puente. Entonces, bueno, vinimos, lo vimos, vimos la posibilidad y desde ahí pues decidimos realizar un modelado 3D de lo que es el puente. Oye, ¿cuándo surge esta idea, Antonio, de fijarse en nuestro monumento? Pues la verdad es que estábamos pendientes de buscar un monumento y yo siempre tengo presente antes que cualquier sitio del pueblo. Claro, nuestro lado. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que el puente, vinimos un día, que pasábamos de trabajo, digo, párate, digo, y le echamos un vistazo y reunía todas las condiciones, ¿no? No es de grandes dimensiones, por lo que se puede escanear en un día. Después tiene fácil acceso y además que el agua, al tener poca cantidad, también permite el acceso a los ojos. Oye, ¿cómo organizaste la preparación y el escaneo de este espacio? Bueno, nos vinimos un primer día, como bien dijo, hicimos un estudio visual un poco de lo que es la zona y a partir de ahí pues se hizo un anteproyecto, ¿no? Un anteproyecto de una estimación del número de escaneos, el tiempo de duración de lo que es escanear todo el puente y sobre todo una parte muy importante, que no existieran sombras en el modelo, en la nube de puntos que nosotros generamos. Para eso tenemos que tener acceso a todos los lugares del puente, es decir, esto hace una medición directa, lanza un rayo con el puente, entonces todas las zonas del puente tienen que estar especialmente observadas para que exista esa nube de puntos. Entonces ese fue un poco el estudio primario que se hizo, cuando se vio que la zona era accesible, no necesitábamos ni grúas, ni torres, no necesitábamos nada, pues se escogió como modelo para nosotros. Y también una cosa importante fue que el pueblo pudiera tener una recreación exacta de lo que es el puente en sí. El modelado, nosotros lo que hemos intentado ha sido que esté georreferenciado dentro del sistema de referencia nacional. Entonces, con el ETRS-89, que es el sistema de referencia, lo hemos medido en principio con GPS, después hemos creado una red externa con precisión mediante la estación total que está aquí, mediante esta instrumentación. Este es el aparato, puede ser de los aparatos más precisos que tenemos. Entonces, una vez que hemos creado la red externa, después todas las dianas con las cuales, ahora después te explicaré cómo va, los escaneos se van solapando. Los escaneos, hemos hecho unos 10 escaneos del puente, 10 o 12 escaneos. Entonces, para que después se encajen unos con otros, lo que hacemos es tener unas dianas, que si la ves son ese tipo de dianas, ¿vale? Y lo que son las dianas, al final son puntos comunes de cada uno de los escaneos. ¿Qué es lo que conseguimos con eso? Lo que conseguimos con las dianas es después poder solapar de alguna forma un escaneo con otro y crear el modelo 3D. Es como si fuera un mosaico de fotos y tuvieras fotos distintas y tuvieras que coger tres puntos en común para ir cuadrándolos unos con otros. Pero en vez de ser en plano, que sería fotografía, sería en modelado, que es el láser escáner, que es un modelo 3D. Entonces, un poco la idea es esa, ¿vale?
Entonces, para posicionar lo que son las dianas, utilizamos la estación total, que este es el aparato de los más antiguos de topografía clásica. Existía el teodolito, que solamente medía ángulos, después la semiestación, que ya medía ángulos y distancia, y ya la estación total, que mide en distancia y ángulos, y además mide a sólido, que no hace falta ni prisma ni nada, mide a la superficie donde tú apuntes. Entonces, esto va a un nivel muy bueno. Este es el láser escáner, con este es con el que hemos hecho el escaneo, ¿vale? Este aparato, está de la tecnología más puntera que hay hoy día a nivel mundial, digamos. Este aparato te coge unos 50.000 puntos por segundo, ¿vale? Y lo que va haciendo un barrido mediante un láser, va barriendo la zona donde el aparato te va cogiendo los ángulos y con el láser escáner te va devolviendo la distancia y te va posicionando los puntos. Entonces tiene unos 50.000 puntos por segundo. Es decir, que cuando nosotros hemos terminado de modelar o de medir el puente o de escanear el puente, nos hemos juntado con unos 180, 190 millones de puntos total, que después va pasando por un proceso mediante un software de depuración de datos, eliminación de ruido. A partir de ahí ya se va creando una pequeña malla donde vamos nosotros creando lo que es el modelo digital de lo que es el puente. Pero este es el aparato con el que hemos hecho en sí el modelado, ¿vale? Un poco, ahora mismo es el buque insignia de la empresa, ¿no? Y después tenemos aquí el GPS que lo hemos utilizado. Este aparato es GPS que lo hemos utilizado para... Esta es la antena. Aquí viene la antena y hoy día ya viene insertada la antena con el receptor. Va todo en un mismo instrumento y después la controladora desde la que yo controlo lo que es el GPS. Este aparato lo que hace es coge coordenadas, vamos a decirlo así, ¿no? Manda unas observaciones, las recibe mediante satélite y con otro GPS o enganchado a una red externa como es la RAP, te va dando las correcciones, llegando a posicionar cualquier punto en torno al centímetro. ¿Vale? Tenemos una precisión centimétrica que en principio no nos vale para posicionar el modelo, pero sí nos vale para posicionarlo en el sistema de referencia global, de nacional nuestro de aquí de la península o de España. Entonces con este le hemos cogido dos coordenadas, ya lo tenemos posicionado en todo el territorio y después hemos empezado a trabajar con precisión mediante la otra instrumentación. ¿Vale? Con el tema de la tecnología láser escáner llevamos unos 4 meses aproximadamente, ¿no?, que adquirimos lo que es el láser escáner. Entonces, dentro de nuestros servicios o productos, estamos creando un tipo de producto de cada una de las cosas en las que se van a aplicar para el láser escáner. Entonces, bueno, tenemos estructuras, tenemos edificación para arquitectos mediante la tecnología BIM, y una de las cosas que nosotros queríamos trabajar era el tema de patrimonio. Entonces, hablando con Antonio, que es compañero, pues fue el que me invitó un poco a ver lo que es el puente romano de aquí del pueblo, al cual de alguna forma, hombre, le tenía mucho aprecio, se ha criado por aquí, desde chico ha estado correteando por todo esto. Entonces se ofreció de alguna forma para modelar lo que es el puente, ¿no?, y ofrecerlo al ayuntamiento, ofrecerlo de alguna forma, porque una cosa muy buena que tiene lo que es el láser escáner es que una vez que tenemos el puente modelado, digamos que tenemos un modelo digital con precisión milimétrica de cómo es el puente para la posteridad. Es decir, ya ocurra lo que ocurra con el puente, porque si vemos el puente no está en las mejores condiciones. En cualquier momento se puede obstruir otro ojo, se puede obstruir y en una de las riadas se puede ir el puente. En cuanto la estructura empiece a flaquear o no llegue a estar tan consistente como todavía parece que está, ¿no? Entonces, nosotros ya hemos reproducido una copia exacta modelar, es decir, en cualquier momento ocurre cualquier cosa con el puente y se puede llegar a reconstruir a su estado natural. ¿Qué hubiera ocurrido si esto hubiera existido el día que se hizo el puente? Esta tecnología lógicamente ya 20, 30 años, pero en aquellos entonces si hubiera modelado el puente, hoy día estaríamos capacitados para modelar el puente con exactitud en su estado actual, en su estado real, primario, original, exactamente. Se puede también con este modelado, se puede ver las zonas que han sido reconstruidas, que han sido reformadas durante el paso del tiempo. Entonces esto nos permite también tener una serie histórica de lo que realmente del puente.
lo que vemos es eso, que Geoorbital que tiene varias ingenierías, ¿no? A su alrededor, ¿no? Tenéis ingeniero, hemos dicho. Monte. Ingeniero de monte. Estoy yo, ingeniero en topografía, y después hay ingenieros civiles que se dedican sobre todo al tema de estructura. Con el láser escaneamos estructuras y ellos lo que hacen es calcular si esas estructuras son fuertes para seguir reformando, remodelando en empresas grandes cuando quieren insertar nueva maquinaria. Escaneamos la zona y a partir de ahí vemos qué tipo de maquinaria se le puede encajar, no se le puede encajar. Y eso es otro compañero nuestro que está en gabinete, que se dedica un poco más al tema de estructuras, ¿no? Oye, Antonio, ¿tú te imaginabas que después de estudiar tu ingeniería iba a tener este tipo de aplicaciones? Pues la verdad que no, yo siempre, ingeniero de monte, siempre se asocia a cortar temas forestales, más de cortar árboles, aprovechamientos forestales en sí, y la verdad que en la carrera se toca la topografía y todo está mal, lo que pasa es que nunca piensas que te vas a dedicar a eso, dado que luego hay carreras especializadas nada más que para eso. Siempre luego compruebas que sí puedes y además que gusta. Y siempre asociándolo al campo. Vamos a ver, Antonio, hemos ya tomado las medidas con todos estos aparatos que nos habéis enseñado. Luego todo eso creo que me han dicho que te encargas tú de todos esos datos, llevarlos a la computadora y procesarlos. ¿Qué hacemos con todos esos datos? ¿En qué se convierte? ¿Cuál es el proceso? El proceso es bastante sencillo y a la vez bastante complejo. Se encarga de varios programas. Se utilizan varios programas, desde el programa más básico que sirve para sacarle y transformar los archivos del escáner en archivos que son procesables por el ordenador. Y básicamente parte de una nube de puntos con bastante ruido. El ruido lo que es, por ejemplo, el tema de árboles, cualquier insecto que pase también lo va a sacar. Pequeñas imperfecciones que tienes que eliminarlas. Y una vez que ya tienes la nube de puntos limpia, el puente y todo lo de alrededor que quieras, pues lo tienes que exportar a otro programa, se llama 3D Reshaper, que es el programa que se encarga del mallado. El mallado es solamente que partís de puntos y esos puntos los unes y es como si tendieras una sábana encima de los puntos. ¿Qué es lo que pasa? Que lo complicado viene es que en esa sábana la tienes que ir remetiendo por todos los huecos y al final exactamente que se quede la sábana con la forma del puente. Ya va adquiriendo claro, ese proceso es bastante largo y costoso, por lo que si aquí en el puente nos tiramos una hora escaneando, en oficina son 7 horas de... Claro, son 7 horas. Por cada hora de escaneo son 7 de oficina. Trabajo costoso. Y el último paso es el escáner. Aparte de tomar puntos, toma fotografías y esas fotografías están georreferenciadas. Están justamente aplicada a las coordenadas de donde se han tomado los puntos. Y con esa foto lo que hacemos es una renderización de la malla, otorgándole las texturas que tiene en la realidad. Claro, y de ahí ya partimos del vídeo. Esa fotografía, que si tiene una calidad óptima, también se usan para patrimonio porque también sirven para detectar los diferentes elementos del puente. Hemos hablado de las múltiples aplicaciones a las que dedicáis en la empresa. Concretamente en esta hemos hablado de eso, ya tenemos el puente escaneado. ¿Eso para qué cosas sirve? ¿El escanear un monumento en que pueda ayudar a un ayuntamiento, en que pueda ayudar a un colectivo, a una asociación que esté por ese monumento? Mira, lo que hasta ahora mismo se ha podido ver, para mí es lo menos importante o relevante de realmente el trabajo que hemos realizado, porque lo que hasta ahora mismo se ha podido ver de alguna forma es un vídeo de una recreación 3D
del puente. Son muy bonitos, lo hemos visto, lo vemos, además Antonio te crea unas perspectivas, se mete por debajo del puente, todo eso es precioso, pero eso realmente no, ahí no está el valor. El valor para nosotros es la propiedad métrica que tiene ese trabajo. Es decir, nosotros somos capaces de medir con precisión milimétrica cualquier parte del puente. ¿Eso qué nos puede suponer? Pues a la hora de poder remodelar, reformar, hacer cualquier tipo de actuación en el puente, tenemos lo que es las propiedades métricas. Es decir, podemos saber qué tipo de plataforma se le puede poner, podemos saber todo lo que es a nivel métrico. O sea que si un ayuntamiento pues está pensando de que tiene algún monumento que y simplemente el tenerlo escaneado es ya algo, un valor importante, ¿no? Tenerlo en su archivo, ¿no? Claro, porque digamos que a nivel gráfico de imagen lo podríamos tener con una fotografía. Pero ¿qué diferencia hay entre la fotografía y el escaneado? Pues el escaneado, que la fotografía no va a tener una propiedad y una precisión métrica a este nivel, y que lo que es el modelado lo tenemos en todas las perspectivas. Es decir, podemos saber en la piedra cuánto mide, nos falta una piedra, cómo la tenemos que tallar, cómo no la tenemos que tallar, cómo la tenemos que hacer. Y además es una cosa que en un futuro se va implantando a los ayuntamientos, que es una tecnología BIM, que es Building Information Modeling, que es tener un modelo digital de todos los monumentos pertenecientes a cada uno de los ayuntamientos. ¿Para qué? Para que las actuaciones en un futuro que se vayan realizando queden grabadas a nivel histórico todas las actuaciones que se hagan como las que se pueden hacer en un futuro, y siempre haya una recreación o un modelo totalmente real de cómo era el monumento en el momento del escaneado. Si vamos pasando los años, de aquí a 200 años podremos saber de cómo estaba este puente, nuestros bisnietos podrán saber cómo estaba el puente en este año. Las innumerables aplicaciones que pueden derivar de ello, ¿no? Ahora, eso es lo que hacemos nosotros. Ahora, este trabajo nosotros se lo podemos pasar a patrimonio, se lo podemos pasar a las personas encargadas de lo que es la remodelación del puente. ¿Qué es lo que le podríamos pasar? Pues le podríamos pasar el puente, lo que es el mallado del puente, para que ellos sepan exactamente cómo es, y además perfiles longitudinales, transversales, cualquier tipo de estudio de mediciones de peso, porque lo que tenemos es un sólido o una recreación sólida de lo que es el puente en sí. Entonces, para lo que son compañeros de otras ingenierías, es totalmente factible. ¿Qué es lo que ocurre en muchos momentos con que nos estamos encontrando? Que este tipo de tecnología todavía no todos los compañeros o colegas la utilizan. Entonces nos vemos en momentos que vamos un poquito por delante de lo que es estudios que hoy día se realizan. Entonces nosotros sí que estamos impulsando, reuniéndonos con compañeros para que apuesten por usar el modelado. El modelo 3D va a ser en un futuro la herramienta imprescindible para cualquier tipo de construcción, edificación, estructura, lo que son modelos de piezas, de coches, de todo, porque será mediante el escáner lo que te dará esa Q de calidad, ese certificado de calidad de cómo realmente son las cosas. Oye, pues no sé si queréis añadir algo más, porque para nosotros ha sido un placer que hayáis venido y que nos hayáis enseñado pues cómo trabajáis y qué bueno que hayáis puesto los... Gracias, Antonio, habrá que agradecérselo, que nunca se lo podremos agradecer todo, el que hayáis fijado en este puente y que de esa manera pues nos hayáis también contado cómo trabajáis. Muy bien. Bueno, yo sí que quería, yo agradecer en un punto número uno a ti que nos hayas dedicado este tiempo, ¿no? Que para nosotros es bastante importante, sobre todo por el tema de darle un poquito de fuerza, ¿no? Nosotros esta tecnología sabemos que es muy nueva, sabemos que ahora mismo no se tiene la confianza suficiente, pero sí que cualquier oportunidad sí que la aprovechamos para un poco darla a conocer, ¿no? Claro. Después también nos gustaría decir de que estamos estudiando la posibilidad de hacer una impresión, una maquetación de lo que es este puente, a ver si en algún momento para podérsela facilitar al ayuntamiento, una recreación pequeñita, para que se tenga de alguna forma un pequeño detalle, ¿no?, con lo que es el ayuntamiento. Y también brindarnos al pueblo, al ayuntamiento,
a las personas que se dedican un poco a cuidar, a cubrir todo lo que es el patrimonio histórico de aquí del pueblo, de que si en algún momento no necesitan para cualquier tipo de trabajo que ellos quieran hacer más específico, pues bueno, que pueden contar con nosotros, ¿no? Para, como ofrecimiento, ya que Antonio le tiene tanto cariño a esta población, es verdad, ¿no? Y todos aquellos de la comarca, que pueblos de la comarca que nos quieran ver, que nos vean y que, bueno, pues desde su ayuntamiento puede estar interesado en registrar y medir milimétricamente su patrimonio, que eso es algo muy interesante. Yo creo que les puede llamar la atención a los ayuntamientos que están preocupados y siempre están por el patrimonio. Pues sí, la verdad que yo pienso que es una de las esencias que tienen siempre las poblaciones para la atracción de viajeros, de, ¿no?, el patrimonio, ¿no?, histórico de... Entonces, bueno, nosotros una de las partes es esto y otra de las, como bien os he dicho, ofrecimientos a nivel de naves industriales, de todo lo que haya que escanear para tener un poco una situación exacta de la realidad, pues yo creo que puede llegar a ser factible. Y en principio, pues nada más, ¿no?, ofrecernos y ya está. Pues nada, desearos mucha suerte a estos emprendedores cordobeses y que, bueno, pues que os veamos escaneando España entera por ahí, que seguramente hará falta en muchos sitios. Pues muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias a ti, Álvaro. Muchas gracias.